En esta segunda lección de este módulo tercero vamos a abordar una de las cuestiones de mejoras que entendemos que debería de producirse en el ámbito del estudio armonización y conceptualización en materia de violencia de género y discapacidad. Como hemos podido ver, la relación entre los dos conceptos de mujer diversidad funcional y violencia de género ha iniciado en los últimos años un proceso de consolidación en la agenda de la política internacional y nacional. Sin embargo el afianzamiento de los derechos fundamentales incluidos en las constituciones y tratados internacionales, tanto en género como en discapacidad, así como en otras esferas, necesita de una constante actualización. El principio de igualdad, básico tanto en género como discapacidad, se encuentra en una continua evolución, alcanzando estadios que hace décadas solo se empezaban a dibujar y por ello debe incorporarse en las distintas legislaciones y políticas sociales. Como hemos podido comprobar, a lo largo de la presente exposición, los derechos solo son efectivos cuando vienen expresamente recogidos en una norma. En el caso de nuestra Carta Magna, parece cada vez más necesario atender a nuevas situaciones como puede ser la definición de los derechos sociales, alcance y límites que les pueden afectar, determinación de un catálogo de servicios donde se distingan gradualmente en función de su valor democrático y afianzar la transversalización e interseccionalidad de las políticas sociales. Esta actuación también ha de llegar al ámbito legislativo autonómico, que en muchas ocasiones ha ido por delante en el reconocimiento de los, a la, de los derechos relativos contra la lucha de la violencia de género y discapacidad, incluso en la propia conceptualización del término violencia machista y su ampliación a otras esferas siguiendo la corriente internacional. En el mismo sentido, en este apartado sobre mejoras en el ámbito legislativo, debemos reclamar que la distribución competencial autonómica tienda a criterios más uniformes creando servicios, derechos y ayudas básicas para todas las mujeres víctimas de violencia de género, indistintamente de su lugar de residencia, incluidas también las que pueden tener una discapacidad. No es asumible que la situación de determinadas competencias pueda suponer una merma en los servicios autonómicos ofrecidos o se establezcan criterios discriminatorios en función del color político del Gobierno en cada autonomía. Para resolver esta cuestión sería imprescindible crear estructuras de cooperación y coordinación territorial que funcionen, cuanto menos en el ámbito de los derechos sociales, así como la realización de estudios de derecho comparado sobre las normas autonómicas existentes para llevar adelante un proyecto de revisión y armonización que unifique criterios y derechos, situándonos a la vanguardia en esta materia. Por otro lado, vamos a hablar de la importancia de incorporar la variable de discapacidad en todos los estudios estadísticos oficiales. Como hemos podido estudiar, conocer la realidad y los datos sobre la violencia de género es fundamental para evaluar la efectividad de las medidas y políticas a emprender. La recogida e interpretación de datos estadísticos es esencial para el mantenimiento de un sistema efectivo de modificación y mantenimiento de la normativa integral sobre la materia y las consiguientes acciones derivadas de su implantación. Además, estos datos facilitan el, design, el diseño y aplicación de una política pública idónea de prevención y abordaje de situaciones de violencia de género. Y si a ello le incorporamos la variable de discapacidad, nos encontramos ante una cuestión básica para abordar el problema de la violencia de género y su incidencia en este colectivo, debiéndose exigir su incorporación en todos los estudios estadísticos oficiales. Las últimas medidas legislativas o programáticas de actuación, las cuales se han aprobado en estos años, han tendido a mejorar esta cuestión, pero todavía las referencias estadísticas a mujer y discapacidad son muy escasas y generalistas, adoleciendo en cualquier caso de una deseable profundización. La incorporación de la variable también debe exigirse teniendo presente la heterogeneidad de este colectivo, como hemos analizado al principio de este, del primer módulo, como hemos tenido ocasión de analizar, donde se ha de hablarse necesariamente de la incidencia de las víctimas con discapacidad de especial vulnerabilidad. Es decir, los la variable de, de discapacidad debe incorporarse a los estudios estadísticos, pero también las, las distintas tipologías y la especial vulnerabilidad de determinadas discapacidades. Como ha reclamado recientemente la Fundación Cermi Mujer, es imprescindible que por ley se obligue a que toda la información estadística judicial sobre violencia de género tenga en cuenta la variable de discapacidad desglosada por grados y tipologías. De no hacerlo así, se estaría incumpliendo uno de los mandatos recogidos por la Convención de, las de los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como las recomendaciones emitidas en 2011 por el Comité de Seguimiento de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas para el Estado español, tal y como ha advertido en muchas ocasiones el CERMI Mujer. Muchas gracias.